Estuvo cerca de caerse, sigue en pie. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante, le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo qué sé, tiene tantas virtudes Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un... ¡Cristiano! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Primer disparo al arco y adentro. ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Entra el jugador y quizás tenga una. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Se le escapa la pelota después de la entrada. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Se acerca y crea peligro. El centro que... Ahí está golpeando. Mal además. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ha sido un pésimo centro. Luka Modric. No puede controlar el balón. ¡Epa! ¡Esta es buena! Centra y se genera una oportunidad. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Modric. Gardner. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Es para pegarle. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Recibe y toca de nuevo. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Le quiere pegar. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Javi Martínez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Tomás. Sergio Ramos. ¿Cómo crees que jugará este hombre el día de hoy? Yo creo que todo jugador defensivo primero tiene que pensar en defender y después si hay posibilidades. Acá. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ture Yaya. Tomás. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Tiro libre. Luka Modric. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de toque y toque.
Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Aquí puede haber una oportunidad. Entra solo, se ture ya, ya. ¡Gol! ¡Lo han empatado! ¿Así o más fácil, Marito? ¿Pensaba que estaba en la cafetería o qué? Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Y la pizarra por ahora 1-1. El centro. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Ture ya, ya. Entra lanzado al área grande. Le ha pegado un zapatazo. Si no están atentos, en la próxima los vacunan. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Transporta la pelota a zona de ataque. Corner. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Nada más que del portero. ¡Cristiano! ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Se está enamorando del gol, lleva dos y va por más. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ture ya, ya. La devolución a su compañero. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Entra en zona de peligro. Corner. Y ahí están anotando el siguiente. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora, ¿dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. ¡Qué buena pelota el espacio! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Brillante el arquero! Le queda todavía media hora al compromiso. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Va el disparo. Muy bueno. ¡Gol! Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Javi Martínez. Luka Modric. Qué bien cómo se juntan. Modric. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Cristiano! ¡Gol! Un goleador estupendo. 3 pepinazos en este partido. Y ahí está Marito en honor al Negrito Cosia. Palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayuda. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Entra el jugador y quizá tenga una. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Modric. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Apenas hubo contacto, pero hay falta. El árbitro que no se da cuenta, la barrera se tenía de... destino de arquero esta pelota.
La tiene y está. ¡Qué buen disparo! Muy buena tapada de este arquero. Ha fallado. ¡Impresionante! Qué raro verlo fallar así. Ya lo sospechábamos, Marito, pero la estadística no miente. El equipo que está abajo en la pizarra, curiosamente, es el que más veces ha disparado al arco. Y no por tirar más, van a acertar. El que menos ha tirado, el que más ha acertado al arco. Le sacan el balón y se escapa. Tomás. Transporta la pelota. Enorme el disparo. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Nada más que del portero. Le va a pegar. ¡Golazo! ¡Golazo! Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Este gol que pone el marcador, 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Cristiano Ronaldo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Gardner. Y el árbitro que dice, siga, siga. Entrada muy buena. Muy buena pelota, pero la defensa termina quedándose con el balón. Gardner se acerca y crea peligro. Le sacan el balón y se escapa. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. ¡Esto es peligroso! Paul Pogba. Se ha equivocado en el traslado. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Ture Yaya. Entra en zona de peligro. Se acabó el partido y el triunfo es para el Real Madrid. Y ahí está, termina el partido y con derrota han decepcionado a muchos, Mario. Ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado?